Bienvenidos amigos a un nuevo video para mi canal. Este día te traigo una receta deliciosa. Te va a gustar mucho porque es muy fácil, económica, bien rapidito de preparar. Así que vamos a ver los ingredientes. Iniciemos. El ingrediente principal para hacer este plato son las zucchini, como se llaman aquí en Italia, o los pipianes, como los llamamos allá en El Salvador. Bueno, ¿qué otra cosa nos servirá? Un poco de perejil, sal al gusto, un poco de queso molido, queso seco molido, parmesán o grana, lo que tiene, y un poquito de harina. Eso va a ir a ojo, ya vamos a ir observando. Nos servirá también del aceite de girasol o de maíz que sirve para freír. Vamos a iniciar cortando nuestros zucchini de este modo y vamos a hacer lo mismo con las otras dos o tres. Amigos, lo que les digo aquí es que dependerá de cuánto, de la cantidad que ustedes quieran hacer, porque depende, ¿no? La familia, cuánto grande es, entonces van a necesitar más de este zucchini. Bueno, a continuación vamos a ir a raspar cada una de ellas con un raspador o lo que usted tenga por ahí a disposición, de este modo. Más o menos así van quedando, miren. O sea, esta es bien rápida de raspar porque son así tan suavecitas que se raspe tranquilamente, se rayan. Ahora, usted puede utilizar de cualquier tipo de zucchina. Hay una zucchina o pipianes que son un poco más claros, redonditos, así que son más chiquitos. O sea, está bien cualquier cosa. La que tal vez usted prefiere. Digamos, yo en el mercado encontré estas y van súper bien. Vamos a terminar de hacer la tercera para continuar el procedimiento. Así es como nos quedó nuestro picadito de zucchini. Vamos a continuar con agregar del perejil. Es el prezzemolo aquí en Italia. Lo vamos a hacer cortadito, pequeño. O sea, mi perejil se ve así un poco como húmedo porque yo lo tenía congelado. Usted si lo tiene fresco, lo encuentra fresco, excelente, aún mejor porque despide mejor su aroma. Bueno, más o menos así. Vamos a cortarlo de esta manera. Eso. Ok, y vamos a ir a agregarlo a nuestro compuesto aquí. Así, lo recogemos bien. Ahora solo lo que vamos a ir a agregar es un poco de queso. Ese es parmesán. Aquí va a ir a gusto. Visto que la cantidad es bastante grande, vamos a ser bien generosos. Vamos a agregar abundante queso. Esto le va a dar un sabor aún más exquisito. Ahora vamos a agregar también un poco de sal. Aquí va a ir al gusto. Así que yo les sugiero que meta un poquito al inicio. Después vamos a ir a probarlo y si necesita aún más, vamos a ir a agregar otro poco. ¿Qué sirve aún? Bueno, en este momento vamos a ir a mezclar primero lo que tenemos aquí. Ahora, el sal va a ayudar a que la zucchina despida un poquito su líquido. Entonces, ya después que lo revuelvo un poco, vamos a ir a agregar un poco de lo que es la harina. De este modo. Así. Vamos a revolverlo muy bien. O si usted tiene una escolador de esos pequeñitos, mejor así. Por si tiene algunas chibolitas ahí que son enteras, pues lo pueda lograr deshacer. Y vamos a ir a mezclar aún más. Bueno, amigas, visto que mi zucchina no despidió tanta agua, yo me voy a ayudar con un poquito de agua. Aquí más o menos está como un medio vasito. Pero aquí es todo de ir a ojo. Así que vamos a agregar esta media tacita de agua.
y vamos a continuar revolviendo. Al momento tengo como 9 cucharas de lo que es de harina. Quizá voy a agregar las últimas 9 cucharas, 3 cucharas más para que se haga un lindo compuesto. Bueno, vamos a agregar aún más, o sea, prácticamente viene siendo como un vasito de esto, de agua, aquí adentro. Y si como obviamente le metimos bastante harina, le metimos ya un vaso con agua, obviamente el sal también necesita más sal. Entonces vamos a ir a agregar aquí un poquito más, ups. Así, a ojo, lo tiene que probar, ¿eh? Tiene que probarlo, tiene que revolver bien. Y voy a ir a agregar aún un poco más de queso. Así. Y nos damos una última mezclada antes de ir a cocinarlos. Bueno, así es como tiene que quedar. Miren, amigos, que se pueda agarrar bien con la cuchara. Aquí yo ya tengo caliente el aceite con la cacerola, ya lista para meter mis fritelle. Aquí, el aceite tiene que ser bien, bien caliente. Y vamos a ir a formar nuestras tortitas. Así. De este modo. Usted solo las aplasta para que agarren un poco la forma así, llana. Aquí me caben solo 4. Tenemos que estar con mucho cuidado que no se nos vayan a quemar. Aquí el aceite estaba bien caliente, ¿visto? Uh-huh. Le doy vuelta. Y tenemos que hacer que nuestra fritella se hagan doraditas. Con mucho cuidado, creo que le voy a bajar un poco la temperatura porque está bastante, bastante caliente. Creo que aquí ya me entra otra fritella. Es así como lo llaman aquí en Italia, la fritella di zucchine. Nosotros creo en El Salvador la llamaríamos tortitas de pipián. Igualmente, bueno, independientemente del nombre, son buenísimas. Vamos a esperar que estas se cocinen muy bien para irlas sacando. Cuidado que cuando uno va metiendo, digamos, el empasto, lo que hace que el aceite se enfríe y no queremos que el aceite se nos vaya a enfriar demasiado porque eso va a ir a que nuestras fritelles se llenen demasiado de aceite. Así que vamos a controlando muy bien el aceite de modo que ellas se cocinen perfectamente sin que se quemen. Eso, miren, así de este modo. Y vamos a continuar a dar vuelta así. De donde este ya está, porque la zucchina, como está rallada, se prepara tan rápido. Lo que vamos a ir a hacer va a pasar la sufritella en algo, en papel absorbente, para que despida todo el aceite frito, ¿no? Vamos a ir a hacer los demás. Más o menos aquí me van a salir como otras 4 o 5, me imagino. Ahí dependerá cuánto lo quiere grande. Y vamos a ir a ver cómo nos quedan. Amigos, es así como termina mi plato. Miren, acérquense, vean cómo se ven de deliciosas. Le fritelle di zucchina, receta italiana. Se los aconsejo, les va a gustar hasta los más chiquititos de la casa. Así que vamos a ir a hacer la prueba de asaggio, la prueba. Vamos a ver cómo es, vamos a ver cómo vienen. Están tostaditas, crocantes. Bueno. Delicioso, amigos. Cuidado porque que queman, ¿eh? Así que estas vienen buenas también al horno. Por caso si usted está a dieta. Pero yo pienso que son más deliciosas cuando son fritas. Así que hasta aquí mi video, amigos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima y no se olviden de suscribirse, comentar y dejarme un like. ¡Chao!